La proyección del Instituto del Café de Costa Rica era alcanzar las 215 mil fanegas y con eso se tenía un incremento de un 7% en comparación con la cosecha anterior. Sin embargo, en la cosecha 2021-2022 se superaron las expectativas. No solo se lograron más fanegas de las proyectadas, sino que lograron más. Se contabilizaron 220 mil. Superamos la estimación y superamos ese porcentaje de incremento que nosotros habíamos proyectado para la cosecha que está saliendo, ¿verdad? Eso es una noticia bastante positiva para el sector. Sí, vamos a ver. Pérez Celedón tiene un potencial sumamente alto. Recordemos que la producción de café ha venido a menos en los últimos años. Pero como bien lo dice, cuando tenemos incrementos con respecto a cosechas anteriores, pues es un indicador de que por diferentes razones, como manejo, como las condiciones de clima, como las labores de mano de obra que pudieron ejecutarse, pues ayudaron para que pudiera salir esa cosecha. Entonces, siempre que tengamos más café, recordemos que este cantón, uno de los cultivos más importantes y que más dinamiza en la economía es el café. Entonces, entre más café haya, pues mejor, más beneficiados se ven los otros cultivos, los otros sectores. Estos nuevos resultados que se están obteniendo es luego de los cambios que se están dando en la actividad. Después de lo sucedido en el año 2012, donde viene el problema de la epifitia de la roya que afecta gravemente el parque cafetalero en general del país y no es la excepción de nosotros, pues existe una necesidad de renovar plantaciones a partir de diferentes programas. Muchos productores lo hacen por sus propios medios también, ¿verdad? Porque es una labor bastante, bastante costosa, pero efectivamente tenemos porcentajes bastante importantes ya de área renovada con variedades resistentes a la roya en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de cafetales de 8 o 7 años para abajo, ¿verdad? Por ejemplo. Además, ya se está trabajando en la próxima cosecha 2022-2023, en esta ocasión que se adelantaron mucho las lluvias. Bueno, las lluvias se nos adelantaron y con mucha abundancia, ¿verdad? Esperamos que en las zonas también más propensas de nosotros pues se normalice. El tema del clima, ¿verdad? Es bastante complicado y necesitamos ahí pues que el clima mantenga ese balance que nos ayude, ¿verdad? Entonces ahora con el tema de las lluvias se activó las labores de fertilización. La gente ya está fertilizando o por lo menos ya comprando el fertilizante para realizarlo. Ya hay labores de arreglos de sombra, atomizos para las diferentes enfermedades y todas las labores que se activan a raíz de que inicia un nuevo ciclo, ¿verdad? En el ICAFE esperan que cada día se recupere más la actividad cafetalera en el cantón.